Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. 2 minutos. Presidente, la verdad que haber escuchado recién decir lo que se dijo mientras en el periodo 2015-2019 esta industria del calzado, que es mano de obra intensiva, que es una industria manufacturera, que es estratégica por su sentido federal, perdió a nivel nacional el 25% del valor agregado y en Córdoba el 35%. En el país se perdieron 13.111 puestos de trabajo registrados privados, una caída del 43%. En Córdoba, 805 puestos de trabajo y desaparecieron una gran cantidad de firmas históricas, el 47%. Entonces, sí importan las políticas de promoción, sí importan incluir a los distintos sectores como los trabajadores, los empresarios, la cadena de valor. Por eso, el objetivo de esta ley, que es el fortalecimiento de la cadena de valor, la generación de puestos de trabajo de calidad, suplantar importaciones, fomentar exportaciones y tener este carácter federal, como es esta industria que está a lo largo y ancho de la República Argentina, crea empleo de calidad, merece nuestro apoyo. Apoyo como dirigente empresario PYME esta ley, la aplaudo y seguramente el Instituto nos va a permitir ir tomando todas las medidas que haya que tomar, no la que hizo Juntos para el Cambio, que es apertura indiscriminada, desprotección sin crédito. Nuestro proyecto es otro, no todos somos iguales. Gracias. Muchas gracias, diputado Fernández.